Lo que pasa es que hay muchos que no lo están, no lo han entendido y no quieren tampoco participar. Pero esto se ha trabajado mucho en baja temporada, cuando somos pocos los que estamos trabajando. O sea, cuando llega enero y febrero es cuando vos tenés la más cantidad de comerciantes, de que vienen al destino, que vienen en diciembre y se te van en marzo. Entonces, lo que tenés que pensar es en que vos tengas que, a ver, si funciona en Bariloche y funciona en toda Argentina, ¿vos me vas a decir que no va a funcionar en nuestro destino? Va a funcionar nuestro destino, porque vos lo que tenés que trabajar en promocionar el destino, en fortalecer todas las fiestas, fortalecer la del 8 de diciembre, fortalecer la fiesta del Golfo, fortalecer la fiesta de los pulperos, la de la marea, la de los portuarios. Esas cosas tenés que entender que hay que promocionar para que después hablemos de estirar la temporada que sea más larga. Porque si vos no fortalecés, como las 6 horas del pejerrey, donde vos tenés que fortalecer justamente son también algunas instituciones que hoy vos las ves que lo hacen con un sacrificio terrible. Entonces, si acá ponemos todo un granito de arena y no siempre ponemos 10, estas cosas van a salir fortalecidas. Nosotros necesitamos es poner en vigencia a nivel nacional las fiestas que tiene este destino. Tenemos que pensar en grande, porque si no seguimos pensando con la pequeñez, acá hay que pensar en grande. Eso es de que funcione el ente y de que participen cuando está el Consejo Asesor. Si en el Consejo Asesor se reúne todos los lunes a las 7 de la tarde, el que esté preocupado, que llame, que no hay ningún problema, están todos invitados. Walter, el producto de avistaje de fauna marina, ya estamos en mes de octubre. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo los vislumbran ustedes también? ¿Cómo está siendo? No, está bien, está pasando lo mismo que pasa en todo el país. Hoy se está quejando Madryn que no hay gran cantidad de turistas visitando, pero se va fortaleciendo año a año. Ahí volvemos a lo mismo, hay que trabajar en la promoción y también saber desde el ente hacia dónde vamos a apuntar a lo que es promocionar lo que es fauna marina. Por eso también hoy tenés que pensar en otro tema. Ayer cuando estaba Frigerio Eso y le quería consultar también. ¿Qué dejó Frigerio? ¿Tuvieron la posibilidad de charlar, de acercarse, planteamiento del destino? ¿Lo hicieron? sí, yo muchas veces nos hemos encontrado en algunas reuniones de CAME con Frigerio cuando uno le habla de este destino. Ayer al bajar y ver el lugar, entiende, y después ahora es más fácil de que entienda cuando uno le habla de que nosotros necesitamos en este destino un centro de convenciones para 1.000 personas. Cuando hoy pensás en estirar la temporada, en el turismo de religión, en el turismo de encuentro, en el tema de que haya varios congresos, pero no tenemos el lugar. Nosotros necesitamos, es una inversión a nivel nacional, de un centro de convenciones para 1.000 personas. Entonces ahí vos estirás la temporada, ¿me entendés? Todos los meses vos podés traer un evento a nuestro destino. El reasfaltado del aeropuerto. Cuando hoy tenés todas las aerolíneas de bajo costo, entonces, si vos tenés a Andes bajando en Bariloche, puede venir Bariloche, las grutas Córdoba, Córdoba a las grutas, la gruta Madryn. Estas cosas tenés que fortalecer. Si no es tan difícil, yo creo que estas cosas hay que gestionarlas. Nosotros tenemos todo el aeropuerto, está es reasfaltarlo, hacer un centro de convenciones. Yo creo que para el gobierno nacional y para fortalecer nuestro destino, no es algo tampoco que sea ilógico. Creo que hemos quedado afuera del plan Patagonia, que ahí donde habría que haber gestionado e introducido justamente todas estas cosas, que es también lo que él decía, cómo no lo habían puesto en el plan Patagonia. Pero bueno, por ahí uno vos podés gestionar varias cosas y por ahí algunas cosas se te pueden quedar en el tintero. Pero tenemos que trabajar todos los privados en conjunto, porque si no somos, como volvemos a lo mismo, trabajás tres o cuatro y lo que tienen que venir los privados es venir a fortalecer ideas y desde ahí trabajarlo y llevarlo adelante a todo lo que haga falta para nuestro destino. Esto es de todo. Acá turismo somos todos, ¿eh? Es el puerto San Antonio Este, San Antonio Este y las grutas. Somos los tres ejidos. Entonces hay que seguir luchando y gestionando. Y muy bienvenido que haya venido ayer el ministro del Interior con su viceministro, que imagínate que el viceministro ha vacacionado en las grutas en su época de juventud. O sea, cuando vos te sentás con ellos a pedir algo, ellos saben de lo que le estás pidiendo. Entonces esas son las cosas que hay que aprovechar y bienvenido sea a todos los dirigentes nacionales que vengan más allá de los colores políticos que sean, pero ahí donde uno tiene que aprovechar y hablar con ellos.
Pero bueno, hay que seguir positivo y seguirla trabajando a fondo con el ente. Hoy va a haber una reunión del ente. El directorio se junta hoy. Así que esperemos que salga todo bien.